Bienvenidos a un nuevo tutorial en Photoshop en el cual os vamos a enseñar a realizar un efecto fotográfico. Vamos a empezar duplicando la capa fondo, para ello botón derecho, duplicar capa. Esta capa la vamos a llamar desaturación y como el nombre indica vamos a bajar esta. Para ello vamos a ir a imagen, ajustes, tono saturación y vamos a bajar la saturación hasta menos 100. Le damos a OK. Una vez hecho esto, duplicamos la capa, botón derecho, duplicar capa. La segunda capa vamos a pasarla a modo de trama, arriba en opciones de fusión, donde pone normal, vamos a seleccionar el modo de trama y elegir un 75%. No, un 50%. Mejor. Una vez hecho esto, volvemos a la capa fondo, botón derecho, y duplicar capa. Vamos a llamar bueno, fondo copia. Luego ya le cambiamos el nombre. Nos vamos arriba y vamos a pasar esta capa a modo de superponer. Y aquí sí que vamos a darle un 75%. Vemos que la fotografía nos ha cogido un tono de color blanco bastante llamativo. Y vamos a continuar. A continuación vamos a duplicar, a juntar todas las capas en una y a duplicarla encima de la última. Para ello vamos a trabajar con una combinación de teclas que es control mayúsculas, alt y e, todo a la vez, repetimos, control mayúsculas, alt y e. Y nos combina todas las capas y nos crea, en este caso capa 1, nos crea una nueva capa con el combinado de las cuatro. Vamos a trabajar sobre ella y vamos a añadirle ruido. Para ello nos vamos filtro. Añadir ruido. Vamos a añadirle un ruido, pues un 5% más o menos. Vamos a seleccionar gaussiano y monocromático. Bien, aceptamos y vamos a darle más nitidez al ruido. Nos podemos acercar. Podemos seleccionar filtro, enfocar, enfoque suavizado. Y aquí vamos a dar los siguientes valores. 60, este lo vamos a dejar como está, en radio vamos a dejar 1. Vamos a seleccionar desenfoque de lente y más exacto. Vamos a darle OK y hemos conseguido un ruido más marcado. Ahora se está aplicando. Una vez hecho esto, vamos a trabajar con un canal de curvas, como ya explicamos en tutoriales anteriores, mediante una nueva capa y vamos a oscurecer un poco la fotografía. Bien, nos vamos abajo a los iconos, añadir nueva capa de relleno ajuste y añadimos curvas. Vamos a dejar los valores como está, pero a elegir el modo de multiplicar. Bien, nos ha oscurecido la fotografía y a continuación vamos a dejar que nuestra zona que queremos que sea más clara, pues no quede tan oscura. Vamos a seleccionar marco elíptico en la herramienta de selección y a crear un marco, en este caso, que rodea a la pareja. Por ejemplo, así podemos moverlo con la tecla a modo de conseguir la zona que nosotros queremos que quede más de color blanco. Una vez lo tenemos colocado sobre la máscara de capa, vamos a colorear de color negro. Seleccionamos un negro frontal, bote de pintura y coloreamos. Bien, ahora para que este paso no sea tan agresivo, el cambio de color, vamos a ir a filtro, desenfoque, desenfocar y desenfoque gaussiano. Vamos a aplicar un valor de 50 píxeles, por ejemplo. Incluso 70. En nuestro caso tenemos una fotografía de mucha resolución. Esto va a depender también del tamaño de la fotografía. Vamos a dejarlo en 50. Y vamos a darle a OK. Bien, podéis ver la diferencia de una fotografía a otra y el efecto obtenido. Y bien, hasta aquí este tutorial. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.